Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya casi iniciamos. Vamos a esperar que ingresen unos cuantos más, porque hoy sí hay un poquito de atraso. Bueno, vamos a hacer un repaso para mientras van ingresando el resto de participantes. Vamos a ver. El día de ayer nos habíamos quedado con las funciones básicas, ¿verdad? Y el día de ahora vamos a trabajar con el uso de filtros. En las funciones básicas, si ustedes se recuerdan, habíamos diferenciado lo que es una función versus lo que es una fórmula, y pues practicábamos o identificábamos las funciones más importantes de Excel, que las podíamos ver en el menú edición. Entre ellas teníamos suma, promedio, contar números, máximos y mínimos. Más adelante, pues vamos a ir aprendiendo otras funciones que nos van a ir ampliando el catálogo de soluciones para la parte por medio de Excel. Muchos comenzaron a trabajar este cuadrito. Han estado mandando evidencias para que podamos ver la forma de calcularlo con una función y con una fórmula. Las funciones en su momento permiten hacer más rápido y fácil los cálculos, y las fórmulas tienen la ventaja que podemos combinar funciones como situaciones que podamos ir creando nosotros mismos con la combinación de las operaciones matemáticas. Entonces, y de la combinación de ambas funciones, pues se van creando las diferentes situaciones. También es importante que podamos ir ya manejando el tema de las referencias relativas y las referencias absolutas. Que podamos identificar cuando aplicamos una referencia relativa respecto a una referencia absoluta respecto a columna, respecto a fila o respecto a la celda. Por ejemplo, para trabajar una referencia relativa, para calcular la venta por producto, basta con multiplicar el precio unitario por la cantidad vendida y obtengo el valor que se ha vendido de ese producto o el monto. Entonces sabemos que esa función general que tenemos, ¿sí? Esa función general que tenemos, multiplicar el precio unitario por la cantidad, se va a aplicar a todas los productos que tengo aquí, o sea, por ejemplo, del 1 al 10, pero para evitar estar haciendo uno por uno, nos podemos apoyar con el arrastre de la fórmula, o sea, de esta manera, solo que acá, como les decía, perdemos el formato, ¿verdad? Perdemos el formato. Pero más que el arrastre y perder el formato, ustedes pueden darse cuenta que Excel comprende o toma la tendencia de que es de multiplicar cada una de las columnas en cada una, en multiplicar las dos columnas en cada una de las filas. ¿Sí? En esta ocasión, si yo necesito que se vaya brincando de la D7, E7, se vaya brincando a la D8, E8.
y de esa forma sucesiva hasta llegar a la función principal. Pero lo vamos a hacer conforme con los tipos de pegado que aprendimos al inicio, dándole clic control C y luego copiar como forma. Entonces, aquí tenemos un tipo de referencia relativa, en este caso una referencia relativa respecto a fila, porque se va brincando de fila en fila. ¿Se logró ver esta parte? La referencia relativa. Bien, y ahora pues aplico la sumatoria con la función suma y damos que la venta total para estos 10 productos en ese periodo anda en 1.512.000. Luego vamos a trabajar el porcentaje. Lo primero que debo hacer es seleccionarlo y trasladarlo a porcentaje. Y la forma digamos aquí sería la venta porcentual. La forma de obtener la venta porcentual sería dividir la venta por producto entre el total. Entonces les hago dos preguntas, vean, les hago dos preguntas, pero escuchen bien el argumento que les estoy planteando. La forma de calcular, es decir, la venta por producto entre el total de todos los productos, ¿es igual para cada uno de los productos? ¿La forma de hacer el cálculo es igual o no? Sí, o sea, dividir el monto total del producto vendido entre el total de la suma de toda la venta, ¿es igual esa fórmula de manera general? ¿Sí o no? ¿Me explico con la pregunta? ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo? No, escuchen bien, vean. Si yo quiero sacar la venta porcentual de este producto, ¿qué es lo que voy a hacer? Dividir este entre este, ¿verdad? Si quiero calcular el monto del producto 3, el porcentual es dividir este entre este. Entonces, la forma de calcularlo es la misma en cada uno de los productos. ¿Es la misma? No me explico con la pregunta. Sí, sería la misma. Sería la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma, o sea, de manera general estoy dividiendo la venta por producto entre la venta total. Pero si yo hago lo mismo que el anterior y lo arrastro o le pego como fórmula, me da un error. Ayer vimos los errores, ¿verdad? ¿A qué hace referencia este error? Según lo que vimos ayer. ¿A qué hace referencia ese error? ¿Ah? ¿A qué hace referencia? ¿Qué me está indicando ese error? Se está dividiendo un valor entre cero. Muy bien, Elsie, perfecto, gracias. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque digamos que aquí estoy dividiendo F7 entre F17, o sea, este valor entre este valor. Como lo he arrastrado o lo he copiado como fórmula, lo que está haciendo es dividir este valor por este valor que está acá, ¿vean? Por este valor que está acá. Pero como dice él, sí, lo estoy dividiendo entre cero, ¿por qué? Porque aquí está a cero. Entonces, la segunda pregunta viene, para calcular la venta porcentual, ¿cuál dato se vuelve común en cada una de los cálculos? ¿Cuál dato se vuelve común? Que el total. El total, ¿verdad? Perfecto. Entonces, como el total es común para cada uno de los productos, lo que hago es colocar el F17 con F4. Vean, en el teclado le doy F4 y eso me dice que la celda F17, o sea, esta que está acá, cuando yo le dé copiar y pegar como fórmula o arrastrar, no se va a mover. Ahora sí, miren, vean, F7 entre F17, F8 entre F17 y así sucesivamente se va dando el caso y nos genera una referencia absoluta. No sé si se comprende, o mejor dicho, se comprende
la aplicación de la referencia absoluta? Cristian dice que sí. ¿Quién más? Muy bien, entonces practiquemos ese cuadrito y ya más adelante va a haber una clase solo de referencias relativas y absolutas, donde vamos a aprender columna, fila, celda y pues vamos a terminar de reforzar este tema. Por el momento, cuadremos. Cuadrémoslo, o perdón, apliquémoslo y mandemos mandemos evidencia. Perfecto, me agrada que. Fíjense que lo que me está agradando de ustedes es que están agarrando rápido esto y sobre todo están mandando rápido la información. Solo en el caso de, quiero ver, de Carlos G y de Luis Cuellar, no, perdón, sería Eduardo, sería Luis, respeten el formato de la tabla. Solo es una recomendación mía, ¿verdad? Yo he tenido problemas con personalidades bien especiales que al ver ese tipo de situaciones cuesta después quitarle el prejuicio de que uno es desordenado o desaplicado para poder trabajar, ¿verdad? O sea, no es lo mismo ver el formato como debe de corresponder que verlo así. Ellos lo miran, a veces algunas personas lo miran como sinónimo de que no somos, como dicen, con el respeto, no estoy diciendo que ustedes son así, sino que tienen un concepto de que somos desordenados para trabajar. Solo es una recomendación para que lo puedan. Por eso les enseño a pegar como fórmula cuando el formato ya está hecho. Muy bien. Entonces sigamos avanzando. Vean. Miren, acá otro detalle para que comencemos a aprender. Podamos aprender ya un poquito en el ámbito de las fórmulas. Es usar el ordenamiento de los paréntesis. Por ejemplo, solo por medir un poquito, ¿verdad? Por medir un poquito. Si estos son tres, son cuatro empleados los que tengo acá. Y cada uno de ellos gana este salario que tengo aquí. ¿Cómo obtengo el costo por hora de cada uno de los empleados? ¿Cómo obtengo ese dato? ¿Cómo lo obtengo? ¿Alguien tiene una idea cómo calcular el salario por hora? 625 entre los 30 días. Muy bien, Arilu. ¿Y luego? Eso me daría por día. Entre 8 sería. Entre 8, ¿verdad? Ya, gracias, Marilu y Mónica. Entonces, acá, mire, va a ocurrir algo. 625 entre 30, ese resultado. Ahorita va bien la palabra hora, ¿verdad? Este resultado me está diciendo que lo estoy sacando diario. Para convertirlo en 8, o sea, para convertirlo por hora, lo divido entre 8, pero lo que quiero que aprendan es a utilizar los paréntesis, aunque lo vean más largo. Miren, acá primero dividí entre un paréntesis el salario entre 30. Esta unidad que está acá me está dando el salario por hora, por día. Una vez hecho eso, esto que está aquí me está dando el salario por hora, pero lo voy ordenando con paréntesis
Porque va a haber un momento dado en que ustedes van a encontrar algún tipo de error y con el desorden que tienen de los datos, les va a costar encontrar un poquito más. Entonces acá puedo ver que la primera operación es esto entre 30, ese resultado lo dividimos entre 8 y ya lo tengo un poquito más ordenado. Lo distribuyo, ¿verdad? Y este es un dato real, miren, este es un dato real que les puede servir a ustedes cuando estén cobrando algún tipo de hora extra para ver si no les descuentan o no les pagan correcto. Solo que consideren que entre más gana una persona, más nos descuentan renta, ¿verdad? Nosotros nacemos con el casi el 35% de nuestro salario, nuestros ingresos, se los debemos al gobierno ya de entrada, solo por el tema de impuestos y aranceles. Entonces, ¿cómo calculo el total de costas de hora, el total del costo de horas extras diurnas? El código de trabajo dice que para calcular las horas extras diurnas es, o sea, diurnas está de 7 de la mañana a 7 de la noche. Indica que es el 100% de la hora que yo gano. O sea, es decir, si yo gano 260, lo multiplico por 2, porque como es el 100%, ¿verdad? Es como que fuera, me pagan mi hora más una hora adicional, o sea, una hora como hora extra, o sea, me pagan el doble, pues. Y lo multiplico por la cantidad de horas diurnas que he trabajado. Esto digamos que es un resumen mensual, ¿verdad? Digamos que es un resumen mensual. Y acá lo envuelvo en paréntesis nuevamente y lo multiplico. Quiere decir que esta persona está ganando $93.75 por haber trabajado 18 horas en el mes como horas extras diurnas. Lo reproduzco y obtengo las horas extras de cada uno de ellos. Y lo mismo ocurre con las nocturnas. Las nocturnas dicen que es el 2.5. Multiplico el costo por hora por la cantidad de horas que he trabajado diurnas, nocturnas, perdón, de las 7 de la noche a las 7 de la mañana, por, ¿qué más? Por 2.5, ¿verdad? Cierro paréntesis y aquí tengo el costo de las horas extras nocturnas. ¿Se ha comprendido? Más que explicarle el cálculo, es que quiero que vean que lo hemos estado envuelto en un paréntesis, como que fuera cuando envolvemos un tamal o envolvemos un relleno en huevo, ¿verdad? Entonces, así vamos a hacer con el paréntesis, envolvemos el dato o el cálculo entre un paréntesis. Para no saturarlos de datos o de conocimiento, tratemos de realizar estas tres operaciones, estas cuatro operaciones, porque ya saqué el total. Tratemos de hacer el dato. Tal vez por el momento no lo manden todavía porque van a mandar el cuadro completo. Bueno, si gustan, mándelo, ¿verdad? No les voy a quitar la motivación o la intención. Pero denme el aval para poder avanzar. Por lo menos unos tres que me habiliten el paso. Continuamos.
Recuerden seguir avanzando con la plataforma. Vamos a revisar, pues, tal vez más adelante lo revisamos, pero ya estamos a la sesión 10, o sea, ya estamos a la mitad del curso, bien rápido ha pasado el tiempo. Y recuerden que es parte de la nota, ¿verdad? Parte de los requisitos para aprobar el curso. Avancemos, me confirma cuando lo tenga, por favor. Bien. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Podemos avanzar? Bien, perfecto. Por acá Marilu ya ha mandado su aporte, igual Monique. Bien. Entonces ahora calculemos la renta. La renta a descontar va a ser la suma del salario más el monto de las horas extras más el monto de las horas extras nocturnas. Entonces lo que voy a hacer es siempre envolverlo en un paréntesis, vean. Para hacer la suma, lo coloco en un paréntesis, esto más esto, entre paréntesis, por el 10%. Y ya me dice que le tenemos que descontar el 70, $77 de lo que ha ganado en total. Calculo para el resto. Y el monto a recibir va a ser la suma del salario más las horas extras diurnas y nocturnas menos la renta. Entonces lo coloco entre paréntesis. No, perdón, aquí es más, menos Z27. Y le doy enter. Y obtengo que a esta persona se le va a depositar esta cantidad y el resto pues se le va a depositar a las arcas de Hacienda. El porcentaje de distribución, como lo vimos en el ejercicio anterior, va a ser de igual forma. Primero paso a porcentaje toda la unidad. Una vez lo paso a porcentaje, ocupo el paréntesis para dividir esto entre esto, le doy F4 y obtengo el porcentaje. ¿Qué me está diciendo aquí? Que la persona más cara que yo tengo es Marvin Flores. ¿Por qué? Porque es la que gana más. Y por lo cual cualquier hora extra que él meta, pues me va a impactar en el costo de la planilla. Pero más que ese análisis, la idea es que puedan hacer los cálculos apoyándose de los paréntesis para que les vaya quedando de una manera ordenada.
Usted me va a decir, mire, pero esta es una sencilla operación, no le pongo paréntesis. Sí, no le ponga paréntesis, pero probablemente más adelante le va a agregar alguna característica más y ahí le va a tocar volver a poner los paréntesis, entonces mejor póngaselo desde el inicio. Terminemos la tabla y ahora sí la mandan completa, por favor. Terminemos. Para mientras, no se preocupen, ¿verdad? Miren, la práctica de lo que estamos trabajando acá queda ya a conciencia de ustedes, ¿verdad? Más que todo, yo les pido que practiquen, pues, por el bien propio de cada uno de nosotros. Voy a mandarles ahora la nueva hoja a utilizar para mientras evacuamos este tema. El objetivo en sí es no tanto que conozcan cómo calcular las horas extras o algo por el estilo, ¿verdad? Pero sino más bien que ocupen los paréntesis y si el conocimiento que estamos haciendo en el ejemplo les sirve también para tener más, para avanzar en conocimiento, pues mucho que mejor. Les mando la encuesta y por acá les voy a mandar la otra. ¿Puede repetir cómo sacar el porcentaje de distribución de costos? Con gusto, ahorita te lo mando hablado. Es solo dividir el costo total, perdón, el costo por empleado entre el costo total. Ahorita te enseño cómo. Así como lo hicimos con la venta. Mira. Dividimos el monto neto a recibir entre el monto total. Logras ver aquí la fórmula y lo pones absoluto, ¿verdad? ¿Lograste ver, Mari?
¿Lo lograste ver, Marilu? Bien, correcto. Bueno, veamos unos dos más. Ahorita solo Eduardo manda evidencia. Quiero ver. Mónica también. Mónica de Mónica, ¿verdad? Bien con él. Bueno, creo que me dan evidencia que han practicado por acá. Vamos a trabajar ahorita el tema de los filtros y por lo menos en mi parte, el filtro lleva, por lo menos lleva dos o tres funciones o acciones importantes antes de filtrar. Una es el ordenamiento de datos y la otra es una herramienta plus que puede servir para posteriores casos, lo que es eliminar datos repetidos. Entonces, el objetivo lo tenemos acá, ¿verdad? Que nosotros podamos utilizar los filtros para poder encontrar utilidades. Una cosa que sí les voy a recomendar es que cuando trabajen con filtros y sobre todo cuando trabajen con el ordenamiento de datos, primero no trabajen directamente con la base de datos donde está la información clave, porque un mal clic por ahí puede hacer de que ya no regresen a su configuración original y pierdan información, o por lo menos pierdan la información de cómo se encuentra, pierdan el ordenamiento de cómo se encuentra la tabla, y eso le puede hacer que se corran alguna fórmula. Siempre traten de trabajar sobre una copia de la hoja o del archivo. Cuando ya estén seguros de lo que han hecho, pues lo replican en la hoja normal, más que todo cuando estén trabajando ordenamiento. Y así evitan que se les vaya perder la información. Bien, acá tenemos el ordenamiento o una tabla, mejor dicho, de 28 deportistas. Donde es una plantilla de un equipo deportivo, ¿verdad? Por las posiciones, pues un equipo deportivo de fútbol, y tenemos características principales. Quizás hay como tres características que se vuelven únicas en cada uno de los miembros de este equipo o de esta plantilla. Uno es, pues, su nombre. El otro es el número asignado a una camisola, es decir, como cuando uno integra un equipo deportivo de manera formal o incluso amateur, es bien raro que cambiemos de número. O sea, ya tenemos un número asignado, compraste un uniforme, ya te queda el número que tú tienes de preferencia o el que en su momento te tocó tener. El otro es la posición de juego. Ya muchos sabemos en qué mejor forma nos desempeñamos y por ahí quizás no lo quiero marcar, ¿verdad? Porque pueden variar, pero si sos titular o sos suplente, pero ese como que no es muy. Hoy puedes jugar de titular, mañana de suplente y así sucesivamente. Entonces, voy a hacer una copia, como les digo, para no desconfigurar la información general. Y vamos a hacer un ordenamiento de por estatus, ¿sí? Por esta parte. Y como la tabla ya tiene un formato,
cuando lo ordene se va a desconfigurar. Aquí sí se va a desconfigurar, por lo cual, por eso hice una copia, porque se va a desconfigurar. Y voy a revisar la información antes de trabajarla, porque con los filtros también se pierden como las relaciones que tenemos en la fórmula, ¿verdad? Entonces, especialmente si yo no la he creado, la reviso. Mira, aquí tengo una fórmula y acá tengo otra fórmula. Bueno, creo que ya les había enseñado este truquito, ¿verdad? Que se van a fórmulas y luego se van aquí a auditoría de fórmulas y le dan clic donde dice evaluar fórmulas. Perdón, no, donde dice mostrar fórmulas. Y al mostrar fórmulas, ustedes pueden ver las celdas que tienen fórmulas, como para que estén claro que esas celdas no las deben de tocar porque van a perder la fórmula. Entonces, puedo identificar que esta columna que está acá me sirve como referencia de fila cuando la hoja está impresa. Yo le puedo decir a alguien de ustedes, mira, revisa la fila 22 y decime qué jugador tenemos por ahí. Entonces, como este no, o sea, no me interesa ordenarlo o no lo debo ordenar porque se va a perder el correlativo, hago el ordenamiento a partir de status. Voy a seleccionar la tabla considerando los encabezados porque vean lo que va a ocurrir. Selecciono desde los encabezados hasta el último dato que voy a trabajar. Me voy al menú inicio, luego a edición y luego invocamos o llamamos orden personalizado. Repito, selecciono la tabla considerando los encabezados. Inicio, edición, orden personalizado. Me aparece este cuadro. Noten algo, noten algo. Cuando invoqué este cuadro o cuando invoqué esta ventana, si ustedes recuerdan, yo había seleccionado desde el encabezado. Pero ahora Excel le ha bajado una fila. Y ha dejado los encabezados sin seleccionar. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto porque aquí lo tengo marcado. Vean, está marcado que mis datos tienen encabezados. Si yo le dejo el check acá, o sea, perdón, si he seleccionado hasta los encabezados y le pongo un check aquí, Excel va a bajar una fila porque él va a comenzar a ordenar de los encabezados hacia abajo. Si nosotros le quitamos el check, ustedes logran ver que se ha. Que vuelve a seleccionar el encabezado, pero cuando ordenemos, él va a considerar el encabezado como un dato más y les va a bajar el encabezado según el orden que ustedes le vayan dando como prioridad. ¿Me explico con esa parte? Entonces, una de dos, seleccionan toda la tabla con encabezados y le ponen mis datos sin encabezados o seleccionan solo lo que quieren ordenar. Aquí me pide bajo qué criterio lo voy a ordenar. Por el momento lo quiero ordenar por estatus. Entonces le digo que lo ordene por estatus. Y me dice bajo qué, no es criterio, sino que bajo qué objeto lo vas a ordenar. Sobre la celda, sobre el color de la celda, sobre el color de la fuente o un icono de formato condicional, cuando apliquemos formato condicional. Ahorita nos vamos a complicar, lo vamos a ordenar por el valor de la celda, es decir, como esto se encuentra en valores, se encuentra en texto, lo va a ordenar alfabéticamente. De A a la Z lo ordena de la A la Z, o si no, de Z a A lo ordena desde la Z hasta la A. Entonces tengo el estatus, que lo ordene por estatus, que según el valor que tiene en la celda, y como aquí me parece que la celda que he elegido me aparece como texto, me proporciona si lo ordeno de la A a la Z. Pero si lo proporciono como, si le agarro una número de camisola, por ejemplo,
me coloca de menor a mayor, porque estamos hablando de un dato numérico, o de mayor a menor. Lo vamos a dar en estatus y le doy a aceptar. Entonces me ha ordenado el director técnico, luego ha ordenado todos los suplentes y luego ha ordenado todos los titulares. Y como les decía, por eso les digo que hago una copia, se ha perdido el formato de la tabla. Por eso es que es mejor trabajar en una copia. Para recuperar esto, nada más hago esto, vean. Lo selecciono. Utilizo la brocha que está acá. Le doy clic y ya copié las propiedades. Copié como estaba el formato. ¿Me he explicado hasta acá? Practiquemos si me he explicado. ¿Podría explicar esa última parte, lo que acaba de hacer, que no lo logré comprender? De recuperar el formato. Sí, esa misma. Bien. Si tú notas, he perdido el formato, ¿verdad? Pero como hemos hecho una copia original, selecciono la tabla siempre y cuando se mantengan las mismas columnas, los mismos datos y todo lo demás, ¿verdad? Selecciono la tabla, le doy clic en la brochita y luego me voy a la siguiente, a la tabla de la otra hoja y nada más le doy clic y ya copia el formato. Ordenémoslo según este estatus. ¿Me validan cuando hayan hecho el ordenamiento? Muy bien, ya Natalie, Marilú y Mónica. Ok. Avancemos entonces. Me voy a ordenamiento por camisola y acá lo que vamos a hacer es ordenar por estatus. Permítame, quiero ver. Vamos a ordenar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar por nombre. O vamos a ordenar primero por camisola y luego por nombre. Ahora
Pónganme atención a esto, pongan atención, necesito que su atención esté en la pantalla. Vean lo que voy a hacer. En el ejercicio anterior seleccionamos a partir de la columna. Hoy vamos a seleccionar a partir de la columna hacia abajo. Vean lo que va a ocurrir. Y primero vamos a ordenar por camisola y luego vamos a hacer un segundo ordenamiento por nombre. No tengo seleccionado el encabezado. Me voy a nos vamos a edición, ordenar personalizado. Y si ustedes notan, se ha bajado una fila porque tengo con el check acá, mis datos tienen encabezado. Entonces lo que hago es, le quito el check y ahora sí he logrado cubrir todo el área que quiero ordenar. Pónganme atención ahorita, después lo practican. Luego, si recuerdan que cuando yo lo ordenaba por acá, me aparecían el nombre de los encabezados. Ahora no me va a aparecer porque lo seleccioné abajo. Me va a aparecer el número de columna. ¿Logran ver la diferencia con el ejercicio anterior? Entonces, lo que voy a hacer es notar que el número de camisola está en la columna E. Y le digo que lo ordene de menor a mayor, ¿verdad? Le voy a dar clic y a ver qué ocurre. Y después todavía no lo hagan ustedes, sino que fíjense lo que ocurre. Y ya les voy a decir lo que vamos a hacer posterior. Le doy a aceptar. Y aquí me lo ha ordenado me lo ha ordenado por número de camisola. Vean, me ha puesto el correlativo como número de camisola. Quiero hacer una segunda clasificación. Lo vamos a ordenar primero por nombre. O sea, en vez de la columna E, lo vamos a ordenar con la columna D, que es el nombre. Luego aquí, ¿logran ver este botón? Le doy a agregar y luego de eso lo voy a ordenar por camisola. O sea, sobre la columna E. De menor a mayor. Le doy a aceptar. Me lo ha ordenado de orden alfabético, de la A a la Z, y luego me lo ha ordenado bajo número. Yo creo que para que se note mejor, lo vamos a ordenar tal vez no por número, sino que por estatus. Sería primero estatus y luego que me lo ordene por nombre. Es que yo quiero que vean que se puede ordenar de dos, se pueden hacer doble ordenamiento. O sea, primero que lo ordene por estatus y luego que lo ordene por nombre. Ahora sí, vean, lo ha ordenado por estatus, pero acá, si ustedes notan, cuando lo ordenamos así, miren, aquí tenía Leonel, Rolando, Fabián. En cambio, aquí tenemos todos los suplentes, pero lo tenemos ordenado por orden alfabético. No sé si se logra ver. El doble criterio para ordenar, ¿lo lograron ver? Muy bien, entonces hagan una copia de camisola. Camisola, seleccionen la tabla y ordenémoslo primero por estatus. Le quitan el encabezado, estatus, que es la columna C, luego lo ordenan por nombre, que es la columna D, y le dan a aceptar. Y ya van a tener un ordenamiento con doble criterio. Se pueden hacer hasta tres o cuatro criterios más, si lo permite.
Ya Marilu mandó un detalle. Aunque no lo lograste ordenar por nombre, Marilu. Ah, no, perdón, estoy viendo. Quien lo mandó fue Mónica, ¿verdad? Sí, ya lo ordenó por nombre. Estaba viendo la imagen anterior. Eduardo, Natalie, bien. Entonces avancemos. Veamos lo siguiente. Miren, vean lo siguiente. Vámonos a ordenamiento ahora por color. Voy a marcar unas cuantas celdas de otro color, amarillo con negro. Voy a ocupar la brochita y le voy a ir dando a unas cuantas por acá. Entonces aquí tengo tres colores. Tengo este color. Como zapote o ladrillo, y tengo este color ladrillo rojizo y tengo el color amarillo. Selecciono la tabla con todo y encabezados. Activamos el orden personalizado. Le digo que lo quiero ordenar por estatus, pero según el color de la celda. Y me pregunta, ¿cuál color querés que coloque en la parte superior o que lo coloque en la parte inferior? O sea, ¿qué color quieres? Le digo que quiero el amarillo. Bueno, entonces lo quiere en la parte superior o en la inferior. Lo quiere en la superior. Lo voy a ordenar por nombre. ¿Sí? Entonces me dice el color de la celda, el amarillo, en la parte superior. Le doy a aceptar y ya tengo ordenados por nombre, por orden correlativo de nombre, las celdas que están en color amarillo. Y si la parte inferior lo tengo acá, ¿verdad? Estoy notando que aquí no. Lo que hace es ordenarlo por color, no le importa tanto ordenarlo por. Ah, permíteme, aquí lo puedo hacer un doble ordenamiento, vean. Que haga este filtro y luego que lo ordene por nombre, porque aquí no ha ordenado por nombre, miren, solo me ha marcado los amarillos arriba y no ha ordenado por nombre. Y aquí sí lo voy a ordenar por nombre, vean, aquí sí ya está ordenado por nombre y enmarcado en color amarillo, pero tuve que poner doble criterio porque solo con uno, lo único que hace es mandarte para arriba los amarillos porque le puse aquí en la parte superior. ¿Me explico con eso último? Practiquen rápido este para ver los filtros y los ejercicios los hacemos mañana de filtros.
Bien con Carlos. Bueno, y Carlos hizo 3, 3, como dos ordenamientos por color. Ahí ya viene la creatividad de cada quien, de la prueba y error. Bien, estamos bien hasta acá, ¿verdad? Gloria, ¿todo bien? Sí, ahorita estoy practicando. Ah, perfecto. Bueno, creo que nos vamos a tomar esos 2 minutos para practicar y mañana le damos seguimiento a los filtros para no cortarle la inspiración. Lo veo bien concentrado por acá. Vale. Correcto, muy bien. Muy bien. Entonces, vean, ya para terminar, con los filtros, pues los podemos activar de tres formas. Vean, mañana lo vamos a ver. Control Shift L, seleccionamos los encabezados, ¿verdad? Seleccionamos los encabezados, Control Shift L, acá lo tienen, y aplica estas ventanitas que aparecen acá. O lo podemos ver acá donde dice ordenar filtro, ordenar y filtrar, y aquí está la opción filtrar. Teniendo seleccionado el encabezado, o nos vamos al menú datos y acá aparece filtro, ¿verdad? Mañana lo vamos a ver rápidamente lo que falta del tema del filtro. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces mañana nos esperamos, nos vemos. No olviden trabajar con la plataforma. Ya vamos a aperturar la sección 3. No permitan que se les acumule mucha información. Pasen una feliz noche. Buenas noches. Gracias, igual. Y... Buenas Buenas noches. noches. Mónica, Ana Gloria, Carlos, Stephanie. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Cristian.